La actividad del volcán que entró en erupción en Islandia parece haberse calmado. Protección Civil informó el lunes que la noche transcurrió sin incidentes luego de que la lava incendiara el fin de semana tres viviendas vacías en el pueblo pesquero de Grindavik. El volcán entró en actividad el domingo y es la quinta erupción en Islandia en casi tres años. La anterior tuvo lugar el 18 de diciembre en la misma zona. Los cerca de 4.000 habitantes de Grindavik fueron evacuados en la madrugada del domingo, pocas semanas después de haber vuelto a sus hogares después de que las autoridades decretaran el traslado de la población en noviembre pasado debido a cientos de sismos. Esta actividad telúrica fue provocada por el desplazamiento del magma bajo la corteza terrestre, un indicio de una inminente erupción. Islandia está entre las placas tectónicas euroasiática y norteamericana, y es una de las principales regiones volcánicas del mundo, con 33 volcanes o sistemas volcánicos catalogados como activos. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortiser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro, Chacomer Automotores.